peineta de Karen. Mira, qué bonita es. ¿Qué más te dijo? Que se la había acabado de traer de planar y que luego vendría a traerle otras más que le llegaron. Gracias, Ochi. ¿Te gusta? Sí. ¿Te pondrías una como estas? No. No que sí te gusta. Sí me gusta, pero si me pongo una de esas, ¿van a pensar que me la robé? Bueno, yo te voy a regalar una. Te la vas a poner y si alguien te dice algo, le dices que yo te la regalé. No, de veras, señorita. ¿Me lo van a creer? ¿Por qué no te han de creer? Porque nosotros usamos esos peines. ¡Peineta! Pero tienes razón. ¡Qué bueno que viniste! La luna espera vernos juntos esta noche. Tonatiu, ¿dónde has andado? Tenía días que no venías. Escuchan rumores, se dicen cosas. Esta semana no fuiste al campo, a la cosecha. Hay cosas que debo hacer. ¿Qué pasa? Dice que no estás cumpliendo. ¿Quién lo dice? Escuché a uno de los señores decirle a don Antonio. Esta semana no fuiste a la cosecha. Y que el padre Bartolomé te anda buscando. ¿Qué más escuchaste? Pues algo así como que eras un necio. Que no querías entender, pusiendo los ojos desde el temor. ¿Qué pasa, don Antonio? ¿Cómo está eso? Alguien le dijo al señor cura que yo tenía libros de brujería. Pero eso no es cierto. ¡Nos han traicionado! El otro día me di cuenta que en ese día ni me apunté. Después supe que me andaba buscando para llevarme a la casa. Dicen que tengo contacto con el diablo, que soy un brujo, y que traigo la maldad de la gente del pueblo, y que el que me proteja será el infierno. ¿Cómo pueden decir eso? Xochitl, tengo que proteger a don Alpohuán. No puedo permanecer oculto por mucho tiempo. ¿Quién sabe dónde está el Tonalama? Ella encontró un medio para protegerlo. ¿Y me lo va a entregar a mí? Solamente si demuestras estar preparado. ¿Preparado? ¿Se refiere a lo de unirme con mi Nahual? ¿Están dispuestos de rostro y corazón entender la tinta negra y roja, dominar la flor y el canto? Así es. Primero, lo que tienes que hacer es encontrarte cara a cara con tu Nahual. ¿Nahual?